Señoras y señores, lo mejor del continente está aquí en Mar del Plata, está aquí en Argentina.
Les recordamos a los delegados que pueden retirar los resultados de la rama femenina en la mesa que está recostada sobre mi derecha. Recordamos, delegados, para retirar resultados de la rama femenina, buscar en la mesa que está a mi derecha. Sus lentes, está buscándolos en estos momentos. Por favor, si alguien observó, si vio algunos lentes con el marco de color azul, por favor, dejarlo aquí en la mesa de transmisión. Gracias. Resultados de la rama masculina ya pueden ser retirados de la mesa que está ubicada a mi derecha. Reiterando, delegados, resultados de la rama masculina, retirarlos en la mesa que está ubicado a mi derecha. Thank you.
Muy bien, señoras y señores. Se viene las premiaciones del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Infanto Juvenil Mar del Plata 2017, aquí en el Polideportivo Islas Malvinas. Estaremos premiando en primer término All Around Femenino. Convocamos para las premiaciones a Juan Nabor Medina, presidente de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. Lucinda Infante, secretaria técnica femenina de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. Y Karin González, presidente de la Federación Paraguaya de Gimnasia. Premiamos All Around Femenino en el marco del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Infanto Juvenil Mar del Plata 2017. Medalla de bronce, tercera ubicación, All Around Femenino, Argentina, Martina Dominici. Medalla de plata para Brasil, Isabel de Almeida Barbosa. Medalla de oro que queda en Brasil, Fabián Valentín de Brito. La premiación entonces con Juan Nabor Medina, presidente de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, Lucinda Infante, secretaria técnica femenina de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, y Karin González, presidente de la Federación Paraguaya de Gimnasia. A continuación, escucharemos las estrofas del himno nacional de Brasil. Aplauso para ese podio integrado por Fabián Valentín de Brito de Brasil, Isabel de Almeida Barbosa de Brasil y la argentina Martina Dominici. Se juntan en lo más alto del podio para las fotos del recuerdo en este campeonato sudamericano aquí en Mar del Plata. Señoras y señores, vamos a citar nuevamente al señor Juan Nabor Medina, presidente de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, la señora Lucinda Infante, secretaria técnica femenina de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, y Karin González, presidente de la Federación Paraguaya de Gimnasia. Premiamos por equipos femeninos.
por equipos femenino. Del Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Mar del Plata 2017. Medalla de bronce, tercera ubicación para Colombia. María José Villegas Jiménez, Angie Natalí Rodríguez Mejía, Paula Sofía Arévalo Rodríguez y Sabrina Paola Cortés Medrano, Colombia. Damas y caballeros, medalla de plata por equipo femenino para Argentina. Martina Dominici, Abigail Magistrati, Olivia Araujo, Luna Fernández. Clasificación por equipos femenino. Medalla de oro para Brasil. María Julia Ferreira Márquez, Cristal Silva Becerra, Isabel de Almeida Barbosa y Fabián Valentín de Brito. Entregan los premios Juan Nabor Medina, presidente de la Confederación Sudamericana de Gimnasia. Lucinda Infante, secretaria técnica femenina de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, y Karen González, presidente de la Federación Paraguaya de Gimnasia. Para Argentina, oro para Brasil, por equipos femenino. A continuación, señoras y señores, escucharemos las estrofas del himno nacional de Brasil. Aplauso entonces para ese podio brillante del por equipo femenino. Muy bien, señoras y señores. La continuidad de esta premiación en esta tardecita noche de Mar del Plata. Vamos a convocar para esta premiación de la competencia All Around masculino, que así la presentamos. Masculino, van a estar premiando
el señor Juan Nabor Medina, presidente de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, el señor Enrique Toro, secretario técnico masculino de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, e Ignacio Croto, secretario de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Competencia All Around masculino. Tercera ubicación, medalla de bronce para Ecuador, Pablo Calvache Arias. Medalla de plata, Brasil, con Arthur de Freitas Costa. Hola, round masculino, medalla de oro de Argentina, Julián Cato. Entregan Juan Nabor Medina, Enrique Toro e Ignacio Croto. A continuación, escucharemos las estrofas del himno nacional argentino. Oro, plata para Arthur de Freitas Costa de Brasil, y el ecuatoriano Pablo Calvache Arias se juntan en lo más alto del podio para la foto final de este All Around masculino. Se viene el por equipos. A continuación, por equipos masculino. Nuevamente estarán con nosotros otorgando los premios Juan Nabor Medina, presidente de la Confederación Sudamericana, Enrique Toro, secretario técnico también de la Confederación, e Ignacio Croto, secretario de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Por equipos, masculino, medalla de bronce, tercer puesto de este Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, Mar del Plata 2017, Ecuador, John Pilay Saigua, Ronnie Gallardo Ortiz, Christopher René Briones Punces y Pablo Calvache Arias. Medalla de plata por equipos masculino queda en Argentina, Franco Celayes, Ivo Fabricio Chiaponi, Santiago Gómez y Julián Jato. Por
por equipos masculino, medalla de oro, primer puesto, campeones sudamericanos, Brasil. Víctor Ganancio Ribeiro, André Lucas Fiorindo de Moraes, Rankiel Santos Neves y Arthur de Freitas Costa, Brasil. Ecuador con el bronce, Argentina con la plata, Brasil con el oro, siendo agasajados, siendo premiados por Juan Nabor Medina, Enrique Toro e Ignacio Croto, los directivos que están encargados de esta premiación, la última de esta jornada, ya expirando la tarde para convertirse en noche aquí en Mar del Plata, aquí en Buenos Aires, aquí en la Argentina, aquí en el Polideportivo. Damas y caballeros, a continuación escucharemos con el placer de siempre y el respeto de siempre las estrofas del himno nacional de Brasil. Ecuador por equipo masculino, que le pone broche final a la jornada de hoy, intensa por cierto. Mañana la actividad arrancará por allá por las 9 de la mañana con la mejor gimnasia sudamericana aquí en Mar del Plata. Muchísimas gracias, señoras y señores, han sido muy amables, los esperamos mañana y desde ya muchísimas gracias, un abrazo enorme para todos. Recordamos a las delegaciones que los buses están en la puerta del Estadio Polideportivo para ser transportados a sus destinos, hacerlo de manera ordenada. Gracias.